tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bulnes Trabaja y Crece. Nos reencontramos los días miércoles a las 22 horas por Moldes Cable Color Frecuencia 2, llegando a las localidades de Tosquita, Coronel Moldes, Las Vertientes, Suco, Chaján, Malena y Bulnes, desde donde reflejamos el acontecer diario de la localidad. Hoy, como todos los miércoles, estoy maquillada con productos Mary Kay en el Centro de Estética Mujer Plena de Mercedes Burcio y Cecilia Pariani. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Nos acompaña Más Ideas Decoración, el lugar ideal para encontrar el presente pensando en el amigo, pensando en este día tan especial que se aproxima el próximo sábado 20 de julio, Día del Amigo. Por eso te invitamos a llegarte para regalar o regalarte en este día tan pero tan especial, llegarte a Más Ideas Decoración. Hoy luzco un peinado informal que estás observando en pantalla. Fíjate qué bonito, muy sentador y original. Estoy vestida en Liberty Boutique de Daniela Latini en Pasaje Italia 265 de la ciudad de Coronel Moldes. En Liberty se viste toda la familia y además te recuerdo que ha incorporado alta costura. Para disfrutar de un momento especial y lucir espléndida, te recuerdo entonces Daniela Latini. Nos acompaña Joyería y Relojería Macaño, la tradicional esquina de los regalos en San Martín 101 de la ciudad de Coronel Moldes. Hoy luzco una cadena con una cruz importante en acero quirúrgico. Los aros, muy bonitos, muy originales, Lady D. Los anillos en acero quirúrgico y con las piedras en Murano, también en composé con la indumentaria que hoy luzco y los aros. El reloj muy de vanguardia. Recordamos que encontrás todas las marcas y todos los modelos. Comenzamos el programa del día de hoy con un parte de prensa de la Municipalidad de Bulnes que informa a la población y a la opinión pública en general que el pasado día jueves 11 del corriente mes se ha procedido al lavado, desinfección y clorado de los tanques cisternas que almacenan el agua que es distribuida a toda la comunidad. Esta decisión se tomó a los efectos de garantizar las medidas mínimas de obtención de pureza y calidad del vital elemento. Además, se informó que se han enviado muestras de agua al laboratorio de análisis químicos del ingeniero Edgar Neumann, a los efectos de monitorear la calidad de la misma, cosa que se realizaba cada 6 meses y de ahora en más se va a realizar mensualmente. También comentarles a todos ustedes que el domingo pasado se llevó a cabo la última fecha de la primera rueda de la Agrupación de Niños Unidos del Sur Cordobés en primera en Sub-21
y en juveniles. Estuvimos en la localidad de Bulnes y te cuento los resultados que Agustín Galo enfrentaba a los Cebollitas. En primera, Agustín Galo 3, los Cebollitas 1. En sub-21, Agustín Galo 1, los Cebollitas 4. Y en juveniles, Agustín Galo 2, los Cebollitas 3. Teniendo en cuenta que los ganadores de la primera rueda, en primera, Avellaneda de Tosquita, en sub-21, los chicos del barrio de Vicuña Maquena, y en juveniles resultaron ganadores La Cautiva. Desde la agrupación se felicita a todos los jugadores, cuerpo técnico y gente que ha acompañado a todos los jugadores, como decíamos, y a toda la gente que ha participado. Te cuento que hoy vamos a estar compartiendo una entrevista que se le realizó al atleta Sergio Gómez. También tenemos información de Agustín Companuzzi, que estuvo en General Dehesa participando en esta disciplina que tiene que ver con los cuadriciclos, algo muy importante. Y con respecto a las categorías del Club Peñarol, hoy vamos a tener la clase a 8:50. Vamos a la primera pausa comercial, ya continuamos con más Bulnes, Trabaja y Crece. Bulnes te espera Supermercado El Puente, de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad, fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la Vinoteca, artículos de limpieza en general. Productos Light. Supermercado El Puente, siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes, Supermercado El Puente. Este amor que me mata, este amor que no entiendo. En pleno corazón de la ciudad de Coronel Moldes, Carnicería Don Beto. Primera en propuestas, carnes de excelente calidad, cortes de vaquillona y novillito. Para la parrilla, asado de tira, vacío, marucha y un matambrito delicioso. Pollo, cerdo, chorizos puros, morcillas, elaboración artesanal. Productos para quedar muy bien en San Martín 40, Carnicería Don Beto, su especialidad, los cortes más selectos. Creías que no me iba a enterar. En Bulnes, Trabaja y Crece, vamos a estar compartiendo la actividad que desarrolla el atleta Sergio Gómez. En la primera parte vamos a compartir la entrevista que realizaba Alberto Bucini. Una vez más, las cámaras y los micrófonos de Buenas Ondas para Bulnes, Trabaja y Crece están en Bulnes, están presentes aquí en Bulnes, y estamos con un deportista que practica una de las disciplinas que no son tan habituales, ¿no? Alguien que llegó a Bulnes hace un tiempo y que hoy ya lo consideramos un habitante más, ¿no? Pero nos venimos interiorizando, especialmente a través de los últimos tiempos, ¿no? Porque él tiene la deferencia de llegarse hasta la municipalidad, de traer los trofeos, de traer lo que va haciendo en cada uno de los lugares del país donde está compitiendo, ¿no? Y bueno, nos vamos interiorizando que su actividad es intensa y ha obtenido muchos premios, ¿no?, de categoría. Así que agradecerle a Sergio Gómez
¿no? De que esté aquí con nosotros esta tarde y conocer un poco de su actividad, porque tampoco con quienes hablan no conoce mucho, pero él seguramente nos va a explicar en esta primera parte de la nota. Sergio, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y buenas tardes para toda la gente de tu audiencia. Bueno, contanos un poquito cómo comienza esto en tu vida y cómo comenzás después, porque también te sabes mover por los caminos aquí alrededor del pueblo y no muy cerca, ¿no? Corriendo generalmente, así que bueno, estás bien dedicado a la actividad. Sí, ya tengo 42 años y hace 22 que estoy corriendo. Y bueno, todo depende también de la carrera, la distancia que tenga. El 30 de junio fui a Rosario los 42 y es una carrera que tenés que tener varias horas de entrenamiento, 2 horas y media, 3 horas por lo menos, para poder, o sea, competir y estar más o menos a nivel de los corredores, de los profesionales. Uno que es del montón más, digamos, o sea, trato de acercarme todo lo que más pueda a los primeros puestos. Indudablemente que generalmente todas estas carreras, creo así, ¿no? Tienen categoría para las diferentes edades. ¿Cómo fue tu desempeño allí en Rosario? Y fue, o sea, yo estoy en la 40, 44 y entre sexto en mi categoría y 29 en la general, entre 2.600 corredores. Bueno, bastante importante, ¿no? Indudablemente. ¿Algo que te acuerdes así de los últimos tiempos, de las últimas competencias que participaste? Y últimas carreras he tenido en Río Cuarto, casi siempre estoy compitiendo, en San Pacho también, la Vuelta de San Pacho, que es muy conocida. Y después preparándome para la que se viene, que es muy conocida y famosa, es la carrera de San Pacho Bulnes, que siendo local trata de hacer el mejor papel que no pueda. ¿Cómo habitualmente te llegan las invitaciones? Imagino que al relacionarse, ¿no?, con corredores, con organizadores, ¿te llegan habitualmente las invitaciones para participar de las pruebas? Sí, o sea, me avisan los compañeros, amigos así de atletismo. Hay un muchacho en Río Cuarto, José Carranza, que es el que me está entrenando, me pasa plan de entrenamiento, y siempre mantenemos en contacto, tanto por computadora, por mensaje de texto también, los manejamos así, uno se entera de uno en un lado, otro de otro, y o sea, o el día de la carrera aprovechan ahí a pasar las invitaciones, los folletos, para, o sea, para la carrera donde sea, para ir a correrla. Cuando comenzaste con esto, ¿a dónde residías y en qué lugares, en qué zona comenzaste? Soy de San Basilio y la primera fue en el 90 en San Basilio. Corrimos, o sea, todos locales, no me era una carrera de pueblo y esa la gané, la general. Y de ahí ya arranqué, ya corriendo ya. Bueno, indudablemente, como decíamos, viene con una trayectoria muy importante. Sergio Gómez, yo te agradezco para que nuestro director Jorge Curlete siga para consultarte algunos temas más, que de esto sabe mucho más que yo. Así que de mi parte te agradezco muchísimo. No, el agradecido soy yo por a ustedes y también al señor intendente Javier Natanucci, porque la ayuda que me da a mí para que yo pueda participar es muy importante. De no ser así sería un poco difícil en el caso mío para participar de todos dichos eventos. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Ya continuamos con más Bulnes Trabaja y Crece. Esperanos. Mangia, nena, che ti fa bene. Mia hija è come io. Ella sa che la miglior salsa si fa in casa. Ingredienti di prima qualità. Tan sabrosa. E ninguna altra sa così. La ricetta della nonna. Però mami, queste pasta non fueron hechas in casa. Sono di Candy. Non è possibile. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, ñoquis, lasaña, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, Candy, pastas caseras y algo más. No es posible. Veterinaria Tarriquino, del doctor José Bergesio. Clínica de pequeños y grandes animales, productos veterinarios, semillas, atención
permanente de los doctores José Bergesio, Carlos Rógora. Asesoramiento del ingeniero agrónomo Leonardo Bergesio. Veterinaria Tarequino, valorando el pasado y proyectando el futuro del campo bulnense. Mas no supe nunca. 25 de mayo 355, Telefax 494-067, Bulnes. Sin ningún sentido la llevé de ausencia. Tenemos un programa a puro deportes, como lo comentamos al comienzo del mismo. Y les contamos a todos ustedes que el domingo César Curletti estuvo acompañando a Agustín Companucci en General Cabrera. Se llevaba a cabo la quinta fecha y la última del campeonato apertura de Quad Cross, categoría Mini Junior, donde ha participado durante toda esta primera etapa Agustín Companucci, de solamente 9 años de edad, que se consagró campeón invicto con 100 puntos y ganó las 5 carreras. En esta oportunidad fue segundo en la primera manga y primero en la segunda manga. Así que toda una promesa, ¿no? Este jovencito, solamente 9 años. Las felicitaciones entonces desde nuestro programa. También les cuento que quedó ganador de la general, teniendo en cuenta a la carrera de General Cabrera. Y también retornó a las pistas Sergio Companucci después de 10 meses fuera de la pista por una lesión que tuvo, y quedó en el sexto lugar en la categoría Master B. Hemos visto algunas imágenes, pero le cuento que vamos a estar realizando un programa especial con todo lo que sucedía en General Cabrera. Ya le vamos a estar comentando el día y el horario. ¿Te gustó la carrera? Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo complicada o...? Bueno. Algo complicada. Ah, ¿estaba segunda ahí? Sí. ¿Y? ¿Corriste? Corrí. ¿Y lo pasaste? Sí. ¿Venías con algunos problemas en el cuadri? Sí. Se me reventó el amortiguador de atrás. Ah, ¿y se te complicaban los saltos? Sí. Bueno, ¿y después tuviste que cuidar un poco? Sí. ¿Y llegaste? Llegué. Bueno, ¿te divertiste mucho en esta carrera? Sí. Bueno, ganaste, saliste campeón de la apertura. Sí. A festejar ahora con toda tu gente. Con papá, con la mamá, con todos. Sí. Bueno, mucha suerte. Gracias. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Felicitaciones! ¡El tío acaba de decir acá que puede ser que lo contagien el tío! ¡Sí! ¡Mirá! ¡El máximo! ¡El máximo! ¡Muy bien!
Ahora sí, vamos a una nueva pausa comercial. Ya continuamos con más Bulnes, Trabaja y Crece. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos. Venta de grupos electrógenos, compresores, desmarelladoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo. Siempre junto al productor agropecuario. Moldes Maquinarias presenta Moldes Neumáticos y la gran promo Pirelli. Pirelli. Comprando dos o más cubiertas para tu auto o camioneta, 20% de descuento. Pirelli, moldes neumáticos, 20% de descuento. Moldes neumáticos, toda la línea Pirelli para el agro, el transporte y la ciudad. Pirelli, neumáticos de excelentes prestaciones para todo tipo de terreno. Moldes neumáticos, en ruta E86, teléfonos 03582-466-868, 155-94-465-466. Osvaldo Flaco Bacino presenta la herramienta de punta, descompactador de suelos Pampero. Modelo CX con rejas de corte de 100 o 180 milímetros. Modelo CM con rejas de corte de 350 milímetros. No rompe la cama de siembra. Es Pampero y está todo dicho. Desnuda verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor. También las afamadas casillas El Imán, fabricadas a tu preferencia. Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad. En Bulnes los espera pegadito a la ruta E86 con los mejores precios y planes de pago. Osvaldo Bacino, seguro que con el Flaco hace negocio. Esa que lleva en las manos que corta las alas de la libertad. Después de la compañía de nuestros amigos anunciantes, continuamos en Bulnes, Trabaja y Crece y vamos a compartir la segunda parte de la nota que se realizaba al atleta Sergio Gómez, en esta oportunidad Jorge Curletti. Bien, seguimos la nota. Alberto dice, Jorge Curletti que sabe mucho, mucho sé de que el sacrificio que hacen ustedes, verdaderamente es así, ¿no? Sí, es mucho sacrificio, más para, o sea, para todo sacrificio. Uno vive, en el caso mío estoy con mi familia en el trabajo y uno vive del trabajo, no de esto. Esto lo hago en el rato que tengo para descansar, como dicen algunos, mientras descansa salía a correr, pero esto lo hago por de corazón y porque es muy lindo. Aparte de eso tengo todo el apoyo de la municipalidad, el apoyo de mi familia, de los amigos, como los entrenadores, el entrenador José Carranza también, que eso ayuda mucho, es un aporte, un granito de arena que ayuda para que uno pueda participar y correr y estar más o menos entreverado ahí entre los primeros. Fundamentalmente es muy importante el apoyo de la familia. Vemos que has venido con tu hija, la que tenemos acá al frente. Sí, es mi hija, la nena, y sí, el apoyo fundamental de la familia, mi señora, que es la que hace el aguante. Por ahí tengo que salir a correr o salgo a las carreras y no es fácil poder llevarlos por el pasaje o por una cosa o la otra. No es fácil poder llevarlos a todos, pero es lo fundamental. Ellos son los que hacen el aguante
para que yo pueda participar. Decías, Alberto, que sos nativo de San Basilio, ¿no? Soy nativo de San Basilio, sí. ¿Y siempre de jovencito te gustó el atletismo o practicabas otro tipo de deporte y después te volcaste por el atletismo? No, siempre me gustó. A los 20 años fue la primera que corrí en San Basilio, en el año 90, y de ese día la gané, pero siempre me gustó correr, siempre fue el don mío. Y bueno, ahí he participado en... Tengo más o menos contándole las carreras, porque las voy anotando por suerte, y tengo un 170, si no conté mal, 170 carreras de distinta distancia. Claro, la más complicada es la de 40 kilómetros, ¿no? La más complicada, sí. Digo, más... por la distancia. Sí, 42 kilómetros. 42 kilómetros en pavimento es un poco duro. También he corrido en Mendoza los 100 kilómetros en tres etapas. Pero no, o sea, la más dura fue son los 42 en sobre pavimento. ¿Corriste alguna vez la San Pacho Bulnes? Sí, esa la he corrido como nueve veces seguidas. Uh-huh. Llegan 10 años, si Dios quiere, y vamos a tratar de hacer el mejor, de bajar el mejor tiempo. De todos los tiempos que he hecho, trata de bajar el tiempo. Es pesada, ¿no? Fundamentalmente cuando se sale de San Pacho, ¿no? Cuando se sale de San Pacho, sí, ahí nomás tenemos la loma de a los 1.5 kilómetros, y después ahí en el kilómetro 7 más o menos también tenemos otra subidita más. Pero bueno, hay que tratar de pegársele a uno y que no te dé muy fuerte el viento de frente. Claro, y ten suerte que ese día no haya mucho viento, ¿no? Y yo vine, como muchas veces les ha tocado a ustedes. Bueno, un sacrificio enorme en la parte de prepararte físicamente, pero también te tenés cuidado en la alimentación, en todo lo que genera esta disciplina deportiva. Sí, es lo fundamental eso también. O sea, todo tiene que ver con todo. Uno trata de comer lo más sano posible, pero por ahí, viste, no es tan fácil como uno lo cuenta, pero trata de alimentarse lo más sano posible para poder, por lo menos las últimas semanas, dos semanas, cosas de llegar a la carrera con el cuerpo sano y lo mejor entrenado posible para poder bajar un buen tiempo. Y el tema económico, porque también hay que viajar, vos acabas de decir que viajaste a Rosario, ¿cómo lo manejás? No, eso es el apoyo que me da la municipalidad, como dije recién, el señor intendente Javier Natalucci siempre ha apoyado en todo y en cuanto a eso no puedo quejarme. Y es el apoyo que gracias a ello uno puede participar de estas carreras. Por ahí hay muchos chicos que uno ve en la calle o en la plaza, en vez de disfrutar de alguna disciplina deportiva, en este caso el atletismo es muy bueno, vos con 42 años de sacrificio con una familia para llevar adelante y todo, ¿qué le diría a esa juventud que por ahí pasa desapercibido el deporte para ellos? Sí, y es un poco triste para uno porque tengo 5 hijos yo y los míos por suerte hacen deporte también en fútbol, uno en hockey, en otra cosa, la nena, pero sería lindo que sacarlos de la calle o empezar en que hagan, por ejemplo, atletismo o fútbol o el deporte que les guste. No es algo lindo para uno saber que están en la plaza o están tomando alcohol o están haciendo otras cosas que por ahí los padres a lo mejor no los ven, y para uno que le gusta correr es un poco difícil eso. Seguramente, fundamental, volvemos a tocar el tema de la familia. Vos inculcaste a tus hijos, bueno, que uno haga un deporte, que otro haga deporte. Me parece importante también, si la base está ahí, ¿no? En la casa, para poder estar atento a lo que hacen los chicos y a la vez inculcarle lo bueno que es el deporte. Sí, y lo fundamental son arrancar de la casa, que, o sea, el padre, que los padres y la madre que sepan los movimientos de los chicos, que no anden con mala junta o haciendo, perdiendo tiempo o haciendo otras cosas que por ahí, como padre, yo te digo, el más grande mío también corre y está corriendo, sale a correr conmigo también, sabe ya las carreras, tiene 16 años y es lindo que los chicos, mientras más haya, más corredores haya, es más lindo y es mucho mejor para la salud también de ellos. De las carreras que recordás, ¿cuál es la que más te produjo, digamos, una linda emoción? Por ejemplo, Rosario, ¿se pasa frente al Monumento de la Bandera? Se largamos de ahí del Monumento de la Bandera y llegamos ahí, pasamos al lado de la cancha de Newell, al costado de la cancha de Rosario Central. Y sí, es muy lindo porque yo más o menos las conozco ya porque he ido, esta es la tercera vez que voy a correr los 42 en Rosario. Uh-huh. Y es muy linda carrera. Es muy linda y hay muchísima gente, ahí toda la gente sale a la calle y te apoya y es un espectáculo, directamente un espectáculo esa carrera. Y la de Mendoza, digamos, uno imagina, ¿no? Subidas, bajadas.
Y en Mendoza era en parte de Médanos. Uh-huh. Médanos y con mucho Guada los primeros 42. Y al día siguiente corrimos los, me parece que 27 a la mañana, después de la noche corrimos 8 con luz. O sea, teníamos que llevar una linterna propia y al uh-huh. día siguiente los últimos 27. Y de un día, por ejemplo, de una semana, ¿cuáles son los días que vos practicás? ¿Cuando podés o ya tenés horario y días estipulados? No, y casi todos los días yo salgo, o sea, a las 12 no almuerzo, me es un sacrificio. A las 12, en esta época, termino los trabajos cerca de 12 o a las 12 ya me preparo y aprovecho ahí la mejor hora para entrenar. Y, o sea, salgo sin almorzar y después pellizco algo y pone la noche, sí, a la noche almuerzo bien. Pero aprovecho el mejor tiempo posible. Es un día de, o sea, una hora de trote, 40 minutos, 50 minutos. Y al día siguiente son cambios de ritmo, pasada de 1000, pasada de 800. Eso es lo que más o menos los va poniendo a tono para poder aguantar el sacudón de los punteros, ¿no? ¿Eso todo armado por un profe de Río Cuarto? Ese todo armado por un profesor, José Carranza, que es el que me pasa los planes de entrenamiento. Y soy uno de los varios alumnos que él entrena, tiene en la escuela de él para entrenar. Uh-huh. Digo, a las 12... te encontrás en pleno invierno con frío y viento a lo mejor, y en pleno verano con el pleno calor, sin embargo, firme Sergio ahí. Sí, sí, eso lo he hecho varias veces y por ahí salgo a correr y hay viento, a veces me ha tocado agua y me encuentro con algún paisano por ahí y me dice, ¿qué estás haciendo, loco, corriendo por acá con el frío que hace? Tendría que estar en las casas. Sí, por ahí algunos tienen razón, tendría que estar en las casas, pero como a uno le gusta esto, yo lo hago a... Hace 20, como te dije antes, hace 22 años que estoy corriendo, eso es lo que a mí me gusta y uno ya lo lleva en la sangre. Ya. Claro, y es la única manera de poder mantenerse a los 42 años de edad y poder estar corriendo, es la única. No, seguro, por supuesto, y los tiempos tampoco no son tan malos tampoco. Pasa que hay corredores de punta, en todos los pueblos hay corredores de punta, hay muchos por ahí, hay moneda y vienen por la plata, y entonces uno es como que se aleja un poco de los punteros, ¿no? Porque a semejante nivel, cuando hay efectivo, entonces a uno le cuesta llegar. Claro. Bueno, Sergio, ha sido un placer conocerte. En la última que te hago, si te dieran elegir una de las carreras, hablamos de la de Rosario, hablamos de la de Mendoza, hablaste de la de Bulnes, San Pacho Bulnes, te dieran elegir una de las carreras, porque te gusta la carrera, porque te gusta la gente, porque, no sé, te reciben y te encontrás cómodo, ¿cuál elegirías? Y son muchas, pero... Y me quedaría por la maratón de los 2 años en Río Cuarto. Ahí se mucha gente y ahí es como te encontrás con los corredores, que yo a los corredores los trato como... A todos por igual, con todos amigos. Es como una familia grande. Ahí después de la carrera comemos el asado y lo seguimos conociendo, porque es una de las pocas carreras que uno se encuentra con corredores de... supongamos de Santiago del Estero o de Rosario o de lugares lejos, ahí en la maratón esa los ves. Bueno, gracias y un placer haberte conocido, ¿eh? Y te felicito por todo lo que haces, sos un verdadero ejemplo para la gente joven, como hablamos hace un ratito. Bueno, no, y muchas gracias a ustedes y le agradezco soy yo por esta nota y el tiempo que tuvimos conmigo. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tenés que construir, tenés que cambiar tus aberturas, pensaste en aluminio. En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas, en 1353 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Querida, ¿qué comemos hoy? Ya te cuento, porque hoy cocina Doña Marta. ¿Comidas como en casa? ¡Qué rico! Me dijeron que Doña Marta prepara unas delicias súper caseras y de gran calidad. Sí, preparan sus productos y atienden a los clientes bajo el eslogan Rico para comer. Carnes de cerdo, ave, vacuna, pescado, en pastas, tallarines, ravioles, capeletis, canelones, gnocchis.
Doña Marta prepara tartas de jamón y queso, zapallitos, berenjenas, choclo, variedad en pizzas, empanadas y sándwich. Para pedir y disfrutar, Doña Marta, comidas como en casa. Servicio de delivery. Comunicate al teléfono 466-870 en San Martín 40, Doña Marta. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Farmacia Bulnes de Ana Basso de Vergesio. Parte de la familia, siempre. Atención permanente y personalizada. Venta de pañales, artículos para bebé. Perfumería, el lugar para tu belleza. Y en anexos, detalles que resaltan tu elegancia. Se reciben mutuales. En 25 de mayo 363, teléfono 03582-494-003. Farmacia Bulnes, un estilo diferente. Y me pregunta, me veo bien. Le digo sí. Como siempre, la invitación para sintonizar LRN 769, Buenas Ondas FM, la radio que suena, donde vos estás, con una programación muy variada, como vos ya la conocés, también destacando las transmisiones de fútbol con los relatos de Julián Marengo, los comentarios de Jorge Curletti, también todo lo que tiene que ver con el automovilismo, las categorías del Club Peñarol de Bulnes y también la incorporación de los programas en vivo que realiza radioeninter.com.ar, la nueva comunicación. Recordar que vamos a estar compartiendo también en próximos días, ya vamos a comunicar la fecha, el día y el horario con un programa especial de lo que sucedía con Agustín Companucci en General Cabrera. Hoy vamos a dar paso al bloque de Fierros a Fondo. Vamos a compartir la clase A 850 de lo que sucedía en la última competencia disputada en el circuito Pedro de Valle, la cuarta, teniendo en cuenta que la quinta competencia se va a llevar a cabo el 4 de agosto en el circuito Quitito Grandi de Alejandro Roca. Como les decía, hoy vamos a estar compartiendo la clase A850 con la cámara de César Curletti y los relatos de Juan Manuel Merlo. Recordando que las imágenes de Fierros a Fondo se envían a la Federación Cordobesa de Automovilismo y se emiten por el canal El Garage TV los jueves a las 13 horas y se reitera los viernes a las 10 de la mañana en el programa Automovilismo Cordobés. Ahora sí, le damos paso al bloque Fierros a Fondo. Arrancamos Fierros a Fondo para vivir lo que ocurría en la cuarta fecha del Club Atlético Peñarol de Bulnes en sus cinco categorías. Estábamos en el Pedro de Valle, de la localidad de Bulnes. Allí, un marco de público que fue interesante teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo, un día frío, con viento. 75 pilotos se hicieron presentes en la cuarta fecha de este año 2013, que es un éxito total en cada una de las fechas que disputó el Club Peñarol, con cantidad de pilotos realmente importantísima. Vivimos una jornada muy a fondo, ¿no? Porque estaban todas las categorías muy apretados los campeonatos, pilotos que querían descontar, pilotos que querían escaparse. Fue una tarde con muchas emociones.
esta noche le vamos a mostrar la clase A 850. 14 máquinas a la hora de clasificar en la clase A 850 y el más rápido fue el campeón de la categoría, el Fiat de Buchardo, el doctor Alberto Rodríguez. 47 segundos redonditos para Alberto Rodríguez en la clasifica. Segundo, Carlos Babastro con Gordini de Alpacorral. 47.241 a 241 milésimos de la punta, el piloto de Alpacorral, Carlos Babastro. Tercero, alguien que volvió a la categoría, campeón de la misma en años anteriores con su Renault Gordini, Sergio Daniel El Tano Bruni, el piloto de Río Cuarto, 47.374 a 374 milésimos de la punta, el Tano Bruni. Andrés Frini, cuarto, 48.851. El quinto fue Héctor Abascal, el hombre de clasificados el puente, 48.869. Diego Rossi, el piloto de Coronel Moldes, cayó a la sexta colocación. Importante lo de Diego Rossi, tuvo una rotura muy grande en Serrano. Bueno, recuperó el auto y ya estaba sexto en la clasifica. 49 segundos, 009 a 2 segundos de la punta, Diego Rossi. Rubén de la Mea con Gordini fue séptimo, 49.585. Jorge Paredes, el piloto de Maquena, octavo, 50.781. Martín Matio, el piloto de Río Cuarto, fue noveno con Fiat, 51 segundos, 0.31 milésimos para Martín Matio. Marcelo Pérez, debutante, fue décimo, 51.084. Jorge López, décimo primero. Jorge Gijena, décimo segundo, 51.921, 51.697 había sido para Jorge López. Gregorio Valera, el hombre del Torrieri competición, décimo tercero, 52.984. Y Jorge Abrán cerró la clasifica, décimo cuarto, 57.083. Las 14 máquinas que clasificaron en la clase A 850. El promedio del Pullman de Alberto Rodríguez para el Fiat, 80 kilómetros, 426 metros la hora en la clasifica. En la clase A 850, un poquito más de previa y ya nos metemos en series y finales. Carnicería Juanjo. Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Carnes de ternerita, embutidos puros de cerdo, pescados, verdulería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio, 681 de Coronel Molde, te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos, seguro que saldrás ganando. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Rodríguez, el de Buchardo, el campeón de la categoría. Segundo ya está el Tano Sergio Bruni, que vuelve en esta fecha. Allí está el Tano con el Renault Gordini. Va el flaco Héctor Abascal. Cuarto Martín Matio, quinto va de la Mea. Allí va también Gregorio Valera. Va cerrando el amigo Jorgito López. Jorgito López ya está en el sector de el riñón. Se tira nomás el celeste de Buchardo. El uno, el campeón con el 600. Y viene atrás un ex campeón de la categoría. Hablamos del Tano Sergio Bruni, que vuelve en esta fecha el Tano.
Está preparando un Torino el Tano, vamos a ver si llega en el 4000 live. Por ahora se dedica el Gordini, que ya le diera muchas alegrías. Así va el Fiat y el Renault. Tercero Bascal, cuarto Mateo, quinto Rubén de la Mea. La 850, va el Tano, puntera. Primero el Tano, algo le pasó al auto de Alberto Rodríguez, vamos a ver. Algo le pasó, se fue para atrás, pero lo pasó muy bien el Tano. En el ingreso al riñón el Tano estaba en punta. Allí va el de Río Cuarto, volviendo a la categoría, el del Renault Gordini. Viene el Tano, viene Sergio Bruni primero, ahora segundo Alberto Rodríguez, tercero y Trabajal en la pelea por el cuarto lugar entre Martín Matio, defendiendo los colores de Fiat, y Rubén de la Mea con el Gordini, se tira de la Mea por adentro. Vamos a ver cuando lleguen al final de la recta, se empieza a cerrar Martín, se cierra Martín Matio, ahí va, va, ahí va nomás de la Mea, va por el otro lado, va por afuera y se tira, no le alcanza. Se viene para el final de la primera serie. Estamos con la 850, señoras y señores. Va y va, va el Tano Bruni, va Alberto Rodríguez. Están ingresando en el último giro. Tercero el flaco Héctor Abascal. Allí va el piloto del puente clasificado. Cuarto Matio, quinto de la Mea. Sexto lugar para Valera, séptimo para Jorge López. La diferencia que ha sacado el piloto de Río Cuarto con el Renault Gordini en su regreso, con los tradicionales colores del Tano Bruni, está ganando la serie. Defiende, defiende los colores de Renault, el Tano va a ganar. Bandera cuadros en alto. Ganó el Tano Bruni. Segundo, segundo Alberto Rodríguez. Tercero va a ser Héctor Abascal. Cuarto lugar, este entre Martín Matio y Rubén de la Mea. Va Martín Matio por el cuarto lugar. Se viene Martín Matio, cuarto. Con lo justo le ganó el cuarto lugar Matio. Quinto lugar para Rubén de la Mea. Sexto Gregorio Valera. Agroservicios Moldes. Agroservicios Moldes. Tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, perfiles, caños, mangas. Agroservicios Moldes. Hierro, chapa, maderas, bretes, cañerías para cloaca y agua fusión. Agroservicios Moldes. Materiales de construcción. Avenida Recero 147, telefax 03582-465-666, celular 154-40046. Agroservicios Moldes. Ahí está la máquina de Carlito Abastro, el 6 de André Frini, el 9 de Diego Rossi, el 12 de Jorge Paredes. Más atrás estará el auto del 21 de Marcelo Pérez. ¡Ay, largaron lo va! Va Carlito Abastro por la punta, cuida la cuerda. Allí está André Frini por la parte de afuera. Sí, sí, mantiene la punta el hombre de Alfa Corral. Largo André Frini, segundo, tercero Diego Rossia. Cuarto ya está el Coco Paredes, más atrás. En el quinto lugar, Jorge Gijena Yamil. Más atrás el debutante Marcelo Pérez. Detrás otro de los debutantes de esta temporada, Jorge Abrán, con el auto del Babastro Competición. Ya está la pelea. Allí viene Babastro en la recta principal. Primera vuelta de la serie. Gana Babastro, segundo Frini, tercero Rossia, cuarto Jorge Paredes, quinto lugar para Yamil, sexto lugar para Marcelo Pérez, debutando con el ex auto de Lucho Silva. Pasa más atrás el ex auto que condujese Daniel Babastro y Carlito Babastro, manejando el Gordini de Alfa Corral. André Frini, que viene de la zona de Río Tercero, está segundo, tercero Diego Rossia. Cuarto lugar para mi amigo Héctor Ávila, que ha venido a mantener el auto de Fernando Montero. Ahí está el hombre. Un abrazo para Héctor Ávila. Patricia es la que hace las compras, pero Ávila es el que le da la plata. Así que si trae poco, porque Ávila le da poco. Allí viene Carlitos para una vuelta más. Va a ingresar en la última vuelta. Ya está en la recta principal el amigo de Alfa Corral, Carlos Babastro. Segundo Frini, tercero Rossia, cuarto Paredes, quinto Gijena, sexto Pérez, séptimo Abrán. Va y va, última vuelta.
5 segundos. Atentos, 5 segundos para Andrés Frini por falsa largada. Atención, 5 segundos de recargo para Andrés Frini. Atento a esto que lo deja segundo entonces a Diego Rossi, y hay que ver si no le alcanza a Jorge Paredes para ser tercero. Vamos a ver cómo termina. Ingresa a la recta principal. Bandera cuadros en alto, la tiene Víctor Salvano. Se acaba la segunda serie. Gana Carlito Babastro. Gana Carro Babastro, segundo. En pista Frini, tercero Rossi. Cuarto Paredes. Va a ser quinto, ¿quién? Quinto, mi amigo Marcelito Pérez. Yamil hizo un trompo en la salida del riñón. Allá quedó el auto de Microbollo Yamil. Ahí termina en el quinto lugar la máquina entonces de Marcelo Pérez en su debut. Moldes Maquinarias presenta Moldes Neumáticos y la gran promo Pirelli. Pirelli. Comprando dos o más cubiertas para tu auto o camioneta, 20% de descuento. Pirelli. Moldes Neumáticos, 20% de descuento. Moldes Neumáticos, toda la línea Pirelli para el agro, el transporte y la ciudad. Pirelli. Pirelli. Neumáticos de excelentes prestaciones para todo tipo de terreno. Moldes Neumáticos, en ruta E86, teléfonos 03582-466-868, 155-94-465-466. La primer final de la tarde. Se acomodan todos los autos. Ya llega Jorge Abraham, ya llega Jorge Quijena. Están todos listos. La bandera verde la levantará y la va a agitar Bruno Fernández en el fondo de la grilla. Ahora sí, se va a poner a marchar. ¡Largaro! Muy buena largada, Altaro Bruni. Muy buena largada de los tres de adelante. Que lo va empujando a Carlito Babastro. Tercero Rossi. Cuarto lugar para el flaco Héctor Abascal. Muy buena largada de Héctor Abascal. Cuarto, quinto está Alberto Rodríguez. Sexto ya está la máquina de Jorge Paredes. Más atrás Martín Mateo viene, Rubén de la Mía, Jorge Abraham, Jorge Quijena y cierra Gregorio Valera. Ya lamentablemente se quedó parado André Frini. Algo le pasa a Gregorio Valera también. Le pegó la goma, me parece que Gregorio lo ha algo parecido. Allí va Carlos Babastro, va el Tano Bruni, va Rossi, va Abascal y viene también Alberto Rodríguez. Como los bomberos se vienen atrás, va Paredes, va Mateo de la Mía, pasa también Jorge Quijena, allí va también la máquina que pertenece a Jorge Abraham. Cierra el pelotón de en carrera, en pista, la máquina del Grego. Ahí va la máquina número 14, Gregorio Valera, y la diferencia no se achica entre los Gordinis. Ahora la pelea se centra por el segundo lugar. El Tano Bruni segundo, ya escapado en la punta Carlos Babastro, pero digo, segundo viene el Tano Bruni, tercero Diego Rossi. Así va, y se tira en la salida el riñón Alberto Rodríguez por lo movido. Le quiere ganar la cuerda, no puede con Héctor Abascal todavía. Una vuelta más, se queda Paredes en la recta opuesta, lamentablemente se queda Jorge Paredes. Allí está en aquel sector, a ver qué es lo que pasa. Pasa Babastro, pasa también Bruni, pasa Rossi y va Abascal. Un autazo le ha entregado Daniel Carrizo a Héctor Abascal, realmente muy bueno. Y va también la máquina de Alberto Rodríguez, que no puede con el flaco del puente clasificado. Y va la pelea de Mateo de la Mía, y ya está Yamil ahí, y Cabral y Jorge Valera, y la pelea sigue. Se tira, le ganó el cuarto lugar, ahora sí, Alberto Rodríguez, que pudo doblegarlo a Héctor Abascal. Y allá van los cinco, y acá está la pelea, y pasa Carlito Abascal, le cuenta la vuelta a Jorge Abraham, y va los muchachos, a todo nada. Ya la carrera está pasando la mitad de la misma, prácticamente ya empezamos a descontar las vueltas. Y está Babastro, y está Bruni, y está Rossi, y ya se acerca. ¡Ay! Se juntaron Rossi y Jorge Abraham. ¿Y esto a quién le favoreció? Alberto Rodríguez. Y ahí van los muchachos, Alberto Rodríguez, que se lo va a encontrar a Diego Rossi, de Jorge Abraham, que estuvo en el sector de lo que es
la parte sinuosa, la parte trabada, y ahí va Carlito Babastro que le saca la vuelta al Grego Varela, y viene la pelea entre Diego Rossi y también el Tano Bruni, y ahí viene también Alberto Rodríguez. Algún problema trae el Tano Bruni, lo pasa segundo Diego Rossi, va a ser tercero el Tano, sigue siendo tercero el Tano. Vamos a ver lo que pasa, viene con problema la máquina del Tano Sergio Bruni, vamos a ver, se recupera, ahora sí agarró mecha de vuelta, vamos a ver hasta dónde llegan los muchachos. Se van acabando las vueltas, 7 vueltas y va, va Rossi, va Bruni, va también la máquina de Alberto Rodríguez. Así van los muchachos, a todo nada, a todo nada viene Rossi. Se van a encontrar con Gregorio Valera en el sector del riñón, y van, si lo deja entrar a todos, pasan los tres, pasa el segundo, el tercero y el cuarto, pasa Rossi, pasa Bruni, pasa también Alberto Rodríguez, y lo busca por todos lados. Vamos a ver hasta dónde llega, y va la pelea, ocho vueltas para Carlito Babastro, el puntero, y acá viene la pelea, acá está la pelea, segundo Rossi, tercero Bruni, cuarto lugar para la máquina de Alberto Rodríguez, y vuela la bolita, y el Tano Bruni que va por afuera, como en los viejos tiempos, segundo el Tano. Segundo el Tano Bruni, segundo, y se vienen chapeando Rodríguez y Rossi, los amontonó, los pasó por afuera el Tano, segundo el Tano Bruni en su regreso con el Gordini, y se lo va a encontrar a Rubén de la Mía, le van a descontar una vuelta más, y viene la pelea, Babastro que lo pasa a Matio y a Gijena por afuera, última vuelta, ta, desastre, última vuelta, por Dios, última vuelta, se tocaron en el frenaje de la 1, y ahora, gana la carrera el Tano Bruni, segundo, Alberto Rodríguez, tercero Rossi, ahí están los muchachos, a todo nada gana el Tano Bruni, se tocaron en el frenaje de la 1, ay, ahora qué va a pasar, señoras y señores, atención, va a ganar el Tano Sergio Bruni, segundo va a ser la máquina de Alberto Rodríguez, tercer lugar, la máquina de Diego Rossi, va a ganar el Tano Bruni. El Tano Bruni gana, segundo Rodríguez, tercero Rossi. ¡Ganó el Tano Bruni! ¡Ganó Sergio Bruni! Ganador, volvió a correr un día, un domingo como el de hoy, ganó el Tano Bruni, segundo Rodríguez, tercer lugar para Diego Rossi, cuarto Héctor Abascal. Agroservicios Moldes. Agroservicios Moldes. Tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, perfiles, caños, mangas. Agroservicios Moldes. Hierro, chapa, maderas, bretes, cañerías para cloaca y agua fusión. Agroservicios Moldes. Materiales de construcción. Avenida El Recero 147, telefax 03582-465-666, celular 154-40046. Agroservicios Moldes. Osvaldo Flaco Bacino presenta la herramienta de punta. Descompactador de suelos Pampero. Modelo CX con rejas de corte de 100 o 180 milímetros. Modelo CM con rejas de corte de 350 milímetros. No rompe la cama de siembra. Es Pampero y está todo dicho. Seguro que con el Flaco hace negocio. Esa que lleva en las manos, que corta las alas de la libertad. Tano, volviste y diste cátedra de vuelta.
Las cátedras, ¿no? Es mucho cátedra. No, corrí cuando Babastro se me empezó a alejar, me mantuve en el puesto que me iba a corresponder. Estaba tranquilo segundo, cuidándome del tercero, hasta que me pasó un imprevisto que en la última curva acá se me salió la palanca de cambio. Entonces la tuve que tener esas últimas cuatro vueltas y tratar de recuperar el puesto que tenía, que era el segundo. Lo recuperé en la primera curva y en la otra vuelta se quedó Babastro y terminé heredando el primer puesto, pero bueno, segundo podía ganar, salir. Bueno, no te olvidaste de manejar y mucho menos el Gordini de andar adelante. Eso no se olvida nunca, decía yo en la transmisión. No se olvida, ya lo tengo tan grabado que es como si anduviera en un auto de calle. Lo que sí, el auto le falta un poquito de lo que teníamos. La etapa que se nos rompió en Alejandro Roca, esta no es igual. Pero lo vamos a mejorar para estar más competitivos, vamos a estar mejor todavía. Ya vamos a pelear adelante. Hoy no estábamos para pelear, lo heredamos. ¿Cómo viste la categoría? Linda, está linda la categoría. Está linda y competitiva, lo que pasa que... Y bueno, por ahí están un poco rústicos los chicos más jóvenes, pero bueno, ellos se van a sentar y van a andar normal. ¿Y debes seguir hasta fin de año? Quiero ir haciendo algo hasta que tenga el Torino, quiero correr con el Torino porque esa es la meta que tengo. Sé que es una categoría dificilísima, que voy a andar, me va a costar muchísimo, voy a tener que pagar el piso como cuando empecé, pero me gustan los desafíos. No me quiero quedar con lo que ya hice. Lo hecho está. Y bueno, hoy lo sigo disfrutando, pero me gusta hacer otra cosa más. Un pajarito me contó que hoy viniste porque el jefe de equipo te obligó a venir. El jefe de equipo me insistió para desarmar el motor. Yo no quería venir por el frío, me insistió que venga. Y entonces le dije, si llego a sacar un trofeo, es tuyo. Ahí le regalo el primero. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y a toda mi familia que me acompaña, que es este grupito que es el que hacemos todo para que yo pueda correr. Sergio Bruni. Oh mamma mia, io voglio mangiare. Mangia nena che ti fa bene. Mi hija è come io. Ella sabe que la mejor salsa se va en casa. Ingredientes de primera calidad. Tan sabrosa. Y ninguna otra sabe así. La ricetta de la nonna. Pero mami, estas pastas no fueron hechas en casa. Son de Candy. No es posible. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, gnocchis, lasaña, ravioles, canelones. En la variedad que más te guste. Además, tartas, empanadas, pizzas, candy, pastas caseras y algo más. No es posible. En Bulnes te espera Supermercado El Puente de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad. Fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la vinoteca. Artículos de limpieza en general. Productos Lai. Supermercado El Puente. Siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes. Supermercado El Puente. Este amor que me mata. Este amor que no entiendo. Vamos arribando al final de nuestro programa Bulnes. Trabaja y crece. Les recordamos que vamos a estar realizando un programa especial con lo que sucedía en General Cabrera con Agustín Companuzzi. Ya vamos a dar a conocer el día y el horario. Muchísimas gracias a todos ustedes que permiten que ingresemos en sus hogares para compartir la información de la localidad de Bulnes, a los amigos anunciantes. También la invitación a sintonizar LRN 769, Buenas Ondas FM, la radio que suena, donde vos estás. La cita, próximo miércoles, 22 horas, Moldes Cable Color, frecuencia 2. En el final,
quiero desearles un muy feliz Día del Amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un